Valeria, hay datos que hablan de la presencia de turismo el fin de semana largo. ¿Qué es lo que podemos mencionar al respecto? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pudimos capturar de la oficina de informes que bueno, que hubo un flujo mayor de gente. Vino mucho más que el fin de semana anterior que tuvimos. Bueno, la mayoría fue proveniente desde la provincia de Chubut, Río Negro y Neuquén, que son las provincias más cercas. Y bueno, lo que vimos con los datos, básicamente un 43% fueron los que alojaron y un 53% fueron los que estuvieron de paso. Predominó mucho las agencias de turismo que vinieron con contingentes por el día. Pero bueno, las familias otra vez fueron las que estuvieron en el Bolsón y que generalmente ya conocían la localidad y venían a vacacionar. En general, la gente que conoce el Bolsón y vuelve es un porcentaje importante del turismo, y esta también es una consulta que se hace aquí en la oficina. ¿Cuánto de ese porcentaje ya había estado antes aquí en Bolsón? Siempre el volumen es alto, siempre es más de la mitad. Sí, siempre tenemos la suerte de que la gente de Chubut viene todo el tiempo, es fiel al Bolsón y bueno, predomina más la gente que conoce. Sí. Después, en segundo lugar, la información la obtienen por la familia y en Bariloche. Pero bueno, por suerte predomina la gente que vuelve todos los años y vuelve cada fin de semana largo. Igualmente hay turistas que vienen desde muy lejos. Contanos desde dónde han venido este fin de semana largo. Sí, este mes tuvimos mucha mayor cantidad de contingentes de extranjeros. Predomina más los alemanes de Francia, España y bueno, Israel. Son los países que más conocen y recorren la zona de las montañas y les gustan hacer actividades de trekking. Cuando se les consulta a estas personas, ¿dónde obtienen la información? ¿Qué es lo que responden? Generalmente por internet y por guías turísticas, guías como Lonely Planet, sí, son lo que más predomina. Bueno, Juliana, y también estuvo este fin de semana la campaña Una sonrisa completa tu experiencia. ¿Cómo fue la primera experiencia aquí en el centro? Sí, empezamos este sábado, a partir de las 11 de la mañana estuvimos en la oficina de informes, fue nuestro punto de encuentro, y nos dividimos en dos grupos. Un grupo salió de 11 a 13 horas y luego otro de 13 a 15 horas. Estuvimos recorriendo los negocios de la zona céntrica, entregándoles stickers, bueno, llevándoles el mensaje, ¿no? Del trato cordial hacia el turista y repartiendo stickers, afiches, pudimos pegar en algunos lugares también y unos prendedores también con este mensaje. Tuvimos muy buena aceptación por parte de los comerciantes, quería aprovechar este momento para agradecerles su buena predisposición. También se entregaron mensajes y estos elementos a algunas personas que iban transitando por la vía pública. Y bueno, todo, la verdad que estuvo muy, muy lindo y vamos a seguir haciéndolo todos los sábados de este mes, hasta el 19 de diciembre, que es cuando termina esta campaña, esta primera etapa en principio. ¿Y este próximo sábado siguen recorriendo comercios o van a estar repartiendo a la gente? Y vamos a hacer un poquito de cada cosa, vamos a seguir visitando los comercios y también vamos a hablar con la gente que vaya pasando por la calle y contarles de esta idea.